Me llamo Inés García de la Torre. Tengo 25 años y he nacido en Valladolid, en una de las familias más ricas y más importantes de la ciudad. Pero cuando tenía 19 años, me enamoré de Luis, un joven campesino que trabajaba para mi padre. Él también me amaba a mí, pero de ninguna manera mis padres me habrían dejado casarme con él. Así que una noche decidimos escaparnos, pero mientras intentaba salir por la ventana, hice caer un florero. ¡Ay de mí, qué descuidada soy! El ruido despertó a mi padre, que nos pilló y echó a patadas a mi pobre Luis. En pocas horas, toda la ciudad estaba al tanto del escándalo. Así que, para salvar la honra de la familia, un primo de mi padre que conocía a don Juan Manuel me trajo aquí, a este monasterio. Unos meses después tomé los votos y ya hace 5 años que estoy aquí. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Al principio incluso intenté escaparme, pero la hermana Clorinda me lo impidió. Y desde ese día se ha convertido en mi compañera inseparable aquí en el monasterio. Bueno, hay que admitir que a veces es un poco dura y estricta. Siempre me regaña si canto en voz alta mientras friego el suelo o cuando le llevamos la comida a don Juan Manuel y siempre me olvido el pan o la jarra. De todas formas, le tengo mucho cariño porque es ella quien ha hecho crecer en mí la fe en Dios y es ella quien día tras día me enseña a ser una buena monja con sus sabios consejos y sus enseñanzas. Uy, pero está llegando la hermana Clorinda. Me tengo que ir a rezar con las otras hermanas. Adiós. Perdonad que no pensaba que estabais ahí. Esta soy yo, la condesa Lucanor, y vivo en este maravilloso castillo. Bueno, maravilloso para vosotros, porque para mí es un infierno, o mejor, lo era. Quizás penséis que debe ser muy lindo ser una condesa, tener todo lo que quieras y vivir en un castillo. Pero la verdad es que no es así para mí, al menos no lo era antes. Dejadme explicar. Soy huérfana de madre. Se murió dándome a luz. La extraño mucho todos los días y me pregunto qué sería tener una madre en mi vida que me ayudara y me aconsejara. Sin embargo, solo tengo a mi padre. Él sí, piensa que me da todo lo que necesito, me compra mucha ropa como esta que llevo puesto, ha contratado unas criadas que me ayudan en todo, pero yo lo único que quiero es su amor, que nunca me da, no me habla casi nunca, no me explica nada y sobre todo nunca me deja salir de este castillo porque piensa que es demasiado peligroso para una doncella salir. Os confieso que una vez intenté escapar, que no lo digáis a nadie, por favor. Sí, intenté escapar porque ya no podía estar encerrada entre estas paredes. Me sentía morir en mi soledad. Pasaba todos los días llorando y esperando que algo cambiara en mi vida de repente. Pero aquel día llegó. Sí llegó. Mi padre decidió que dado que era mayor de edad, podía aprender y saber cómo iban las cosas del mundo y contrató a una consejera para mí. Patroña, mi querida patroña, no sé qué haría sin ella.
Desde que ha llegado, mi vida ha cambiado. Me siento más libre, más segura de mí y ya sé que no dejaré a nadie pasarme por encima. Se ha convertido en la madre que siempre he querido. Me llena de su saber contándome unos cuentos que me forman cada día más. Me ha iluminado la existencia y ya sé lo que quiero hacer. Es viajar y salir para descubrir el mundo con ella. ¡Ay, es Patroña! ¡Me está llamando! Perdona, público, pero ahora tengo que ir, porque Patroña y yo vamos a visitar un castillo donde vive un personaje muy especial. ¡Hasta luego! Patroña, una sabia y fiel consejera al servicio de la condesa Lucanor. Por supuesto, mirando mi ropa, no lo diríais. Este vestido largo, esta capa, permiten pensar en otra cosa. Pero me alegra la idea de recordar constantemente mis humildes orígenes. Siempre he vivido en una casa. Si puede llamarse así, en mal estado. Mis padres dormían en el suelo, mientras que mi hermano, Pedro y yo, dormíamos en el establo. Porque esto era lo único que nos podíamos permitir en aquel momento. Desde la infancia, ella y yo hemos trabajado como campesinas y mozos de cuadra. Desde el amanecer hasta el atardecer, desempeñábamos las actividades más agotadoras y luego preparábamos la cena. Y al día siguiente, lo mismo. Ha sido así hasta los 16 años, cuando mi padre, después de escucharme cantar y bailar, decidió venderme a un señor que me asignó el trabajo de juglar. No le guardo rencor. Todavía recuerdo la sensación que tuve al ingresar en la corte. Un ambiente que me fascinó. Me gustaba mi trabajo porque me hacía sentir viva y libre. Lentamente, logré conseguir trabajos más importantes hasta que empecé a trabajar de consejera. Si pienso en la condesa Lucanor, la veo más como una hija que como una ama. Ella llena la ausencia de una familia. Es muy joven, a veces ingenua, frívola. Ella confía plenamente en mí y yo confío en ella. Siempre trato de enseñarle todo lo que es importante saber sobre la vida, especialmente la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno. Pero para mí, la enseñanza más importante es que una persona no debe confiar en aquellos que parecen buenos en apariencia, porque pueden tener malas intenciones, mi querida hija. No, qué descuidada. No me di cuenta del tiempo. Ahora tengo que irme. Llevo la condesa a visitar un monasterio muy especial. Adiós. Yo soy Don Juan Manuel, escritor muy famoso y noble, y por eso merezco respeto. Cuando era joven, lo único que me importaba era
hacerme famoso, tener mucho éxito y escribir obras que pudieran gustar al público. Es absurdo, pero ahora que soy viejo y estoy lleno de achaques, me doy cuenta de que todos se han olvidado de mí. Quiero que me permitáis hacer una pequeña digresión para que yo pueda hablar de todo lo que ha sido mi vida, de las hazañas que me han cubierto de fama y gloria, de las personas ilustres que he encontrado y para las cuales he trabajado. He fundado este monasterio de frailes y monjas en Valladolid. He combatido muchas batallas. He encontrado a moros y señores iracundos y nunca he tenido miedo. He conocido a hombres poderosos y ricos, claro, gente que no todos tienen suerte de encontrar. Pero ahora no soy más que un viejo cansado y harto de vivir, que no veo otra solución excepto la muerte. Vivo en este monasterio oscuro y frío. Y no tengo más razones para vivir ni objetivos que perseguir. Estoy siempre solo, sin amigos ni una familia que me quiera. Mi única compañía son estas queridas monjas que me sirven con extrema devoción, llevándome la comida cada día y preocupándose siempre por mi salud. Pero ahora, dulces monjas, os ruego que me dejéis solo. Aprecio mucho todo lo que hacéis por mí y aprecio la nobleza de vuestras intenciones, pero quiero quedarme solo con mis pensamientos. Mi única ambición ha sido la de hacerme un famoso escritor y lo he conseguido. El Conde Nucanor es en absoluto la obra que me ha dado más satisfacción. Cada vez que pienso en esta obra, es como si los protagonistas se encontraran a mi lado. ¿Qué pasa? Me parece oír las voces de mis personajes en el silencio de esta vieja biblioteca. ¿Qué ven mis ojos? El conde Lucanor y su sabio consejero Patronio se han mágicamente convertido en mujeres. Ahora sus nombres son Condesa Lucanor y Patronia. No entiendo cómo es posible. Quiero acercarme a ellas para intentar comprender mejor lo que está pasando. ¡Qué pena la vejez! Es suficiente un minuto para que cualquier otro te robe una idea. Una vida entera pasada escribiendo algo original para ver al final tus ideas mancilladas. Yo soy Consuelo Gómez de la Serna. Nací en Valladolid, en el seno de una familia aristocrática. Mi padre se quedó decepcionado al descubrir que su primera hija era una mujer y no un heredero varón. Entonces me tocó desde niña para vivir en un monasterio. Mi destino era hacerme monja. Sin embargo, entendí que eso no era mi camino, que no era lo que yo quería hacer. Así que intenté hablar con mi padre muchas veces de mi problema, pero él nunca me escuchó de verdad. Y nunca supo de mi amor secreto para su joven criado, que trabajaba en nuestra familia desde hacía muchos años. No dije nada a nadie. Y gracias a la ayuda del primo de mi padre, don Juan Manuel, me trasladé al monasterio de Valladolid y me hice monja a los 20 años.
y desde aquel momento mi nombre fue Sor Clorinda. Después de muchos años, he llegado a ser madre superiora. Ahora tengo 40 años y siempre ha estado a mi lado una joven novicia de 25. A veces la regaño por ser tan despistada, pero me cae bien. Y yo prometo enseñarle bien para que se convierta en una monja más responsable. El diablo, mi único cometido en esta vida y en todas las demás, es amargar la vida a la gente, malbaratar sus negocios. Ese es mi oficio, sí señor. Y tengo que decir que es el mejor trabajo del mundo. Cómo me gusta destruir que los otros, con tanto esfuerzo y vanas esperanzas, construyen y ponen en marcha. ¡Pobres ilusos estos humanos! ¡Ah! Aunque, en honor a la verdad, la tarea no es nada fácil. ¿Por qué? ¿Qué es ser malvado? ¿Qué significa ser malo de verdad? ¿Basta con acabar con las esperanzas de un humano? Yo, si tengo que ser sincero, empiezo a dudar. ¿Por qué? ¿No es mejor dejar que la persona crea ser feliz? ¿No es ese el mayor pecado de la humanidad? Su sueño de felicidad. El otro día, sin ir más lejos, iba yo caminando por un espléndido campo de cereal. En un recodo del camino me encuentro con un agujero horrible, una de estas peladas que en realidad no lo son tanto. Me pregunta dónde voy y yo le cuento mis desdichas con una parejita de enamorados a los que no logro enemistar a pesar de todos mis empeños. La beata, ni corta ni perezosa, me dice que no me preocupe, que se ocupará ella de destruir el amor entre esos jóvenes. ¿Y sabéis qué sentí? ¡Pena! Sí, señor, porque en su falso sueño de felicidad, los hombres pueden siempre llegar a ser infelices. Como aquella pareja. En cambio, un amor que se acaba no es más que el principio de otro que puede nacer. Entonces, ¿no es mejor dejar las cosas como están? Si pensáis que ser buenos humanos es una elección, os equivocáis. Y si pensáis que dentro de nosotros conviven el bien y el mal, os equivocáis aún más. ¡Dentro de mí! ¡El bien no! Si os portáis bien, os explico la razón. ¿Tenéis miedo de descubrir lo que hay en mi alma? ¿Sí? Muy bien. Os lo voy a contar con más placer. Cuando era pequeña, solo deseaba ser querida y ser feliz como los otros niños. Antes de comprender que esas cosas no eran para mí. ¡Fue mi padre el que me enseñó que era lo mejor para mí! Cuando vivíamos juntos como una familia, él pegaba a mi madre y a mí todas las noches. Mi madre nunca fue bastante fuerte para defender a su única hija. Y así, se quedaba a mirar qué atroz espectáculo. Antes de empezar con la violencia física, sufrimos la psicológica. Él me sostenía con fuerza el rostro en las manos, obligándome a ver a su alma oscura. Quería que yo supiera cuánto le gustaba. La única cosa que mi padre amaba de mí era mi sufrimiento. Y aquella violencia era la única cosa que nos unía. Entonces,
comprendí que se puede amar de otra manera. A través del dolor. Yo no elegí el mal en mi vida. Fue el mal quien me eligió a mí. Y ahora está tan profundamente arraigado en mí que no puedo vivir sin él. Ahora, vosotros sois nada más que reprimidos, cobardes, inmovilizados por el miedo del juicio de los otros. ¡Dejad de controlar vuestros comportamientos, vuestros impulsos! ¡Abandonaos a vuestra verdadera naturaleza! ¡Solo así viviréis realmente! Yo tengo el coraje de vivir sin esconderme porque no tengo miedo de mirar en la oscuridad de las tinieblas. ¿Y vosotros sois tan audaces para hacer lo mismo? Perdonad esta intromisión. Es que no soporto que mi jefe se lleve todo el mérito de los trabajitos que hacemos por encargo. Él es el diablo, como le gusta presentarse. El diablo en persona, el maligno Lucifer, Belcebú. Con todos estos nombres he conocido de un confín a otro de la tierra. Ya. Pero la verdad es que el pobre diablo de mi jefe no es que un aficionado, porque no sería capaz de hacer daño a una mosca. ¡No es bueno! ¡Y esto que se sepa! Él tiene su reputación, por supuesto. ¿Y yo acaso no la tengo? Yo soy su mayordomo personal, su lacayo. Su fiel ayudante. Claro, todos esos nombres son menos resonantes que los suyos. Pero, al fin y al cabo, soy yo el que le saca las castañas del fuego. Una y otra vez. Y si no fuera por mí... Hace unos pocos días, sin ir más lejos, metió la pata fracasando estrepitosamente a una pareja de amantes a los que tenía que enemistar. Un trabajito fácil, de lo de llegar y besar al santo. Basta con saber jugar con el orgullo de los amantes. El resto cae por sí mismo. Pero ni así. Menos mal que nos ayudó una beata que nos echó una mano a tiempo. Ella sí que es capaz de sembrar cizaña entre la gente. ¡Sí, señor! ¡Puah! ¡Qué asco el amor! Ese pusilánime de mi amo está en plena crisis existencial. No distingue lo bueno de lo malo. Confunde la fiereza de ánimo con el cariño y los buenos modos. Oh, el otro día se puso a oler una flor y se reía como un niño babolicón. Es un cretino, yo ya estoy harto. ¡Muerte al diablo! ¡Larga vida a los lacayos y a todos los esclavos sin fama del mundo! Yo soy Teresa Mendoza, una mujer que ha vivido siempre en un mundo machista, donde era muy difícil tener los mismos derechos que un hombre. He hecho siempre lo que mi familia me ha dicho y lo he hecho sin contradecirles. No decía nunca lo que quería de verdad y hacía la misma cosa que una mujer de esa época tenía que hacer, las tareas domésticas. Hasta que un día conocí a mi marido.
Para mí conocerlo fue algo inesperado y creo que fue un amor a primera vista. Lo conocí en una boda y puedo decir que nunca me pude imaginar de sentir algo así de fuerte por alguien. Por primera vez, un hombre me respetaba. Él era una persona muy simple y un gran trabajador. Cuando nos casamos, dejamos nuestro pasado atrás y para mí fue un alivio poder respirar y sentirme viva como nunca lo había sido. Parecía que nuestra vida era perfecta, sin problemas, hasta que un día descubrí que la gente del pueblo pensaba que yo le había puesto los cuernos a mi amado marido. Pero lo que me dolió más fue que él creyó estas habladurías sin antes discutir conmigo y escucharme. ¿Se lo pueden creer que ese idiota creyó que le había puesto los cuernos? En los días siguientes, él siguió diciendo lo mismo, que no confiaba en mí, y me preguntaba cuál podía ser la razón de todo eso. Intenté cambiar su opinión muchas veces, pero después de muchos intentos me harté. Sabía que él era siempre fiel, y no tenía que hacer nada para convencerlo. Yo, con todo mi corazón, quería irme de casa, pero ¿cómo podía hacerlo sin un trabajo y sobre todo sin vivir? Una mujer de esa época no puede estar sola. ¿Y eso por qué? Porque las mujeres deben necesitar a los hombres. Yo nunca lo había entendido y esa frustración que tenía me destrozaba de él. Pero me cansé de desesperarme y actué. Dejé a mi marido y eso significaba desobedecer la regla de este mundo machista y ser considerada como una mala persona. Ahora estoy aquí, sola, pero feliz de lo que soy realmente y sobre todo libre, escuchándome sola a mí misma. Esta libertad que tengo ahora, ¿me ayudará a convertirme en lo que quiero o será solo una ilusión? Soy Jorge de Montemayor, el marido de Teresa. Desde pequeño siempre he creído en el verdadero amor, el amor para siempre. Conocí a Teresa en una boda de amigos, una boda de campesinos simples y trabajadores. Entre algunas mujeres vi a Teresa, era la más bella para mí. Fue amor a primera vista para los dos. Pronto nos casamos y vivimos los primeros años muy felices. Éramos una pareja simple, pero lo único que nos importaba era nuestro amor. Los otros envidiaban nuestro amor, porque aunque habíamos tenido nuestros más y nuestros menos, nos seguíamos queriendo. Teresa era una mujer leal y yo fui el único en su vida que la respetaba y la apreciaba por primera vez. Fue mi único y primer amor. Nunca había pensado en otra mujer. Para mí existía solo Teresa. Pero un día algo cambió en mi pensamiento sobre mi mujer y nuestro amor. Una tarde, mientras volví a casa, tras un día de trabajo duro en los campos, me llamó a la atención una mujer que nunca había visto antes. Me dijo que era un hombre muy guapo y que otras mujeres del pueblo pensaban esto de mí. Por primera vez en mi vida, otras mujeres me apreciaban y me deseaban. Fue algo muy positivo para mí. Lo peor fue cuando esa mujer misteriosa me dijo que circulaban voces en el pueblo que decían cosas terribles sobre mi adorada mujer Teresa. Las voces decían que ella no era la humilde y honesta Teresa que yo conocía desde hacía muchos años. Al principio
principio no creí a esa mujer y tampoco a ciertas charlas del pueblo. En los días siguientes, las palabras de la mujer desconocida seguían dándome vuelta en la cabeza. Crecían la ira y los ceros dentro de mi corazón. ¿Por qué hiciste esto, Teresa, tu querido Jorge? No podía soportar jamás aquellos sentimientos y la conducta de mi mujer. Sobre todo, después de todo lo que habíamos pasado juntos y de lo que yo había hecho por ella. Me ha deshonrado. Como hombre y como marido. Se ha aprovechado de mí y de mis verdaderos sentimientos por ella, mi querida Teresa. Ahora tiene que pagarlo todo. Tiene que pagar con su propia vida.